ayuntamiento José, también de los campos. Muy bien. Paco, ¿cómo se presenta la fila? Pues muy bien. En el momento, lo que he visto viniendo desde casa hasta aquí ahora, muy bien. Muchos más puestos de sobrasada y de productos derivados que el año pasado. Se ha abierto toda la calle, no solo el recinto de lo que antes era el auditorium. El tiempo extraordinario, quizá incluso demasiado calor, porque llegamos a los 32 grados a la sombra a las 4 de la tarde. O sea que, en principio, muy bien. Yo veo más stand, más puestos, veo mucho más gente, ¿no? Que, sí, aparte de la gente que ya sabíamos que iba a venir, por lo que se ve de movimiento, también el tiempo acompaña, porque si recuerdas otros años, a veces llueve, es una época de climatología incierta, y este año, como estamos teniendo este segundo verano, pues no hay ningún problema climatológico, ¿no? Apenas siempre decimos, bueno, que no sea un sábado o un domingo. Bueno, pero precisamente Campos alardea o presume de que es una de las pocas fiestas que por su tradición y antigüedad y tal, se ha podido mantener en día laborable, ¿no? La mayoría de pues, los vecinos pues, tienen sus fiestas traspasadas a los domingos, y creo que eso le da una idiosincrasia especial a la Feria de Campos, ¿no? El hecho de que sea un día laborable y el Ciro también sea un día laborable. ¿Y tú cómo estás, viejo amigo? Yo estoy bien, sí, estoy bien. Sigo con mis carreras a pie y sigo con la familia, con los nietos, trabajando, lógicamente, los 2 añitos y medio que me quedan para jubilarme, y muy bien. ¿Te veo en la milla esta nocturna? No, la milla no lo voy a hacer porque acabo de salir de un esguince, he estado recuperándome estos días. Aparte que la milla a mí es una carrera que no me acaba de ir muy bien. Prefiero más las distancias largas. No obstante, diviértete, que son las fiestas de tu pueblo. Me divierto. Vale, José. Gracias, Paco. Gracias, un abrazo. Chao. Con tu hijo, mujer. Hola, buenos días. Mira, mamá, me guapa. Claro. Me guapa, mira qué guapa, mira qué mamá más guapa. Mira qué mamá más guapa. No, no, bueno. Els panys amb màquines. Me'n vaig, que tenen una papa. Hem de fer papa. Vale. Adéu. Són recuerdos, hombre. Claro. Sepa que estáis aquí, ¿no? No vino el maestro Arnau hoy. Está trabajando. Bueno, claro, hoy no... No es fiesta, pero bueno, ¿cómo se presenta esta fiera para vosotros? Bien, tranquilo. Sí, hay mucha gente. Hombre, aún es pronto, sí, pero ¿no? Vaya, se espera gente. Esperemos que cada año siempre hay bastante gente. Que no ocurra nada, por lo menos. No, eso
no tiene que ocurrir nada. Yo cuando tenéis poco trabajo, ¿es que la cosa va bien? Por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. Y siempre os veo en todos los eventos, ahí estáis. En los que podemos. Sí, pero que son todos. La mayoría. Venga, que no ocurra nada y que todo vaya como deseéis. Venga, gracias. Venga. ¿Y tú qué tal? Bien. ¿Qué se presenta de la orquesta este año? Pues mucho. ¿No tenéis ahora nada programado para estas fiestas y eso? Ahora no, ahora hasta Santa Cecilia, el mes que viene, de momento nada. ¿Y para el mes que viene qué tenéis? ¿Santa Cecilia qué es? ¿Dónde lo hacéis? ¿El concierto? Teóricamente, no sé, todavía no está programado todavía. ¿Pero ensayáis y todo eso? ¿Todas las semanas, todos los días? ¿Todos los días no, no? No, todos los días no, pero... Un par de días. Los justos y necesarios. Bueno, venga, que lo mismo, que no ocurra nada. Sí. ¿Eh?